Cada barrio hay una casa abandonada. Y cada casa abandonada esconde una historia. Y esas historias no siempre son buenas. La casa cercana a la escuela era un faro para los chicos curiosos. Muchos de ellos apostaban su valentía para entrar. Se decía que la casa estaba embrujada por un retrato maldito. El reto era caminar hasta la pared más alejada de la puerta y llevarse como trofeo la manta que cubría el misterioso cuadro. Decían que ver aquel retrato era suficiente para hacerte desaparecer. Pero lo que no sabían era que en las sombras se ocultaba un terrible monstruo sediento de almas. Ay, mamá, sos vos. ¿Y si quién va a ser? No, nadie, olvídate. Belén, ya son las 12 de la noche. Mañana tenés que ir temprano al colegio y ya sabes que no te levanta nadie, así que basta de historias por hoy, ¿sí? Pero, mamá, me falta muy poco para terminar un nuevo cuento. Es sobre una casa embrujada y un temible monstruo. Bueno, pero el temible monstruo también necesita dormir, así que dale. Dale que está. Siempre la noche, los fantasmas, los monstruos. ¿Para cuándo una historia más, no sé, más liviana, más normal? ¿Vos no escribías historias de detectives? Sí, pero Lucy resolvía problemas en el barrio. Eran historias infantiles, no de monstruos. ¿Y qué tiene que ser de monstruos? El problema con lo normal o lo anormal no son los monstruos, ma. Son las personas. Ellos son los problemáticos. Cuando ven a los monstruos, salen corriendo. Entonces, no se dan tiempo a conocerlos. Pero por ahí son un reflejo nuestro, ¿no? Bueno, ya que vos los conocés bien, ¿por qué no los invitás a salir a la luz? Así nos presentamos y nos hacemos amigos. ¿No te parece? Sí. Bueno. Entiendo a dónde querés llegar, pero si vamos a volver con la charla de que no tengo amigos y eso, estás perdiendo tu tiempo, mami. Dale, Melian.
Metete en la cama, cerrá los ojos. Por hoy me conformo con que duermas. Funciona. Necesito sumar algo. Un personaje que le dé algo más al cuento. ¿Quién se murió? Por ahora nadie, papá, pero te voy a matar yo. ¿En qué habíamos quedado? Eli, Elizabeth, ¿por qué me llamás a esta hora? Papá, vos y yo habíamos quedado en que no había que fomentarle a Amelie en la lectura de libros de terror. Ya hablamos de lo que le provoca. No duerme, no sale con otros chicos, se la pasa escribiendo sola en la habitación. Papá, ¿me estás escuchando? ¿Pero qué decís, Elizabeth? Otra vez con ese tema. Amelie tiene una imaginación maravillosa. No tiene nada de malo lo que hace. Vos no convivís con ella, papá. Te repito, no duerme, no tiene amigos. Lo único que lográs dándole esos libros es que esté todo el día encerrada sola. Bueno, tampoco exageres, Elizabeth. No está siempre sola. Es una chica increíble y vos tendrías que estar bien contenta. Es una etapa. Una etapa que tiene que pasar. Vos lo sabés bien. Por eso mismo, papá. Yo sé que vos lo hacés con la mejor intención, pero no es lo que Melian necesita ahora. Yo voy a estar contenta el día en que vos dejes de llenarle la cabeza con historias fantásticas. Siempre lo mismo con vos, ¿eh? Te corto. ¿Qué haces ahí adentro? Estoy dibujando. ¿Pero no te da miedo meterte acá? Me genera más misterio que miedo. La estás dibujando para la clase de plástica, ¿no? No. Estoy haciendo una historia para mí. Igual algo no me cierra, así que vengo acá y veo si encuentro inspiración. Qué bueno.
Pero no entraste. Digo, porque no dicen cosas muy buenas sobre esta casa. No, hasta acá llega mi interés. Lo que pasa dentro, solo en mi imaginación. ¿Puedo ver? A ver. Te quedó igual. Escúchame, yo ahora voy para el colegio. Tengo que ir a buscar un par de cosas para la clase de arte narrativo, así que... ¿Vamos juntas? Tengo que pasar por un lugar antes de ir a la escuela. Gracias. Nos vemos en clase, entonces. Chao. ¡Abuelo! No estoy. Por lo menos decime buenos días. Ay, buenos días, Saúl. No sabes, ayer se me ocurrió una historia fantástica inspirada en la casona abandonada del barrio. ¿Te gustó el libro que te regalé? Me encantó, abuelo. Yo te lo dije mil veces. Bueno, entonces, te tengo una sorpresa. Es de Allan Poe. Gracias, abuela. Yo tengo ganas de conocer la mente de este señor. ¿La mente? Pero ahora no, que se hace tarde. Tenés que ir al colegio. Porque después tu mamá me culpa a mí de esto. Pero me culpa a mí de que llegas tarde. Así que ahora, vamos, al colegio. Este libro me va a dar un montón de ideas para crear más historias. ¿Problemas con los amigos de la escuela? No son amigos. Una vez leí que un tonto siempre encuentra a otro tonto para que lo admire. Este es el caso perfecto. Tamara dice, Iván y Carolina hacen. Definitivamente no son mis amigos. Igual, mejor ni cruzarlos. Hoy estoy de muy buen humor como para andar soportando los chistes sin gracia de Tamara. Tengo un nuevo libro y eso es más que suficiente de emoción por hoy. Sí, pero basta de emoción, es tarde, tenés que ir al colegio, ¿no? Bien, como vimos en la última unidad, la narrativa engloba subgéneros como la novela, el cuento, el mito, la fábula, la epopeya. Chicos, aunque las narraciones puedan inspirarse en la realidad, no me jodas, no dejan de ser ficticias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Melien, 15 minutos tarde. Estos son los últimos 15 minutos que te voy a tolerar de tus constantes llegadas tarde. Yo no sé lo que piensan los otros profesores, pero para mí es una falta de respeto. Yo, perdón, profe, no volverá a pasar. Es que me detuve en la librería y... ¿Me detuve en la librería? Siempre la misma historia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llevar las clases a la librería? ¿Se puede hacer eso? Siéntate. Bien. Como les estaba diciendo, llegamos al final. Bien, chicos. Hoy finalizamos con la unidad de narrativa. Se viene la muestra de fin de año. Así que... ¿Qué falta? Bueno, espero que me acerque sus propuestas. Este año nosotros vimos muchas expresiones artísticas, como obras de teatro, videos, musicales. Pueden elegir cualquier expresión artística, cualquiera de ellas, siempre y cuando tenga una estructura narrativa. Van a formar grupos, equipos de 3 integrantes. Ahí tienen el taller, que está abierto. Pueden investigar, buscar información, ¿sí? Este es el último trabajo práctico del año. Es el más importante de todos. Esfuércense, ¿eh? ¿Sí? Profe, sí o sí tiene que hacer de a 3 personas. Profe, la rana no tiene, amigo. Sí, Melien, podría tener menos integrantes, pero te perderías lo más importante, que es... el trabajo en equipo, ¿me entendés? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno,
Seguimos con el esquema del Camino del Héroe. Hay múltiples versiones del viaje del héroe, con diferentes etapas. En todas existe un mundo ordinario y un mundo especial, que el héroe debe atravesar. Yo después, con más tiempo, voy a detenerme en cada uno de los aspectos. Los vamos a desarrollar, pero una idea inicial comienza con la vida rutinaria donde el héroe, bien, Tami, que no sabe que es héroe, vive en un mundo cotidiano con una vida quizás monótona o necesaria de cambio. Ahí recibirá la llamada a la aventura. ¡Mucha charla! El héroe que se da cuenta que hay algo más y percibe una nueva realidad. Quizás sea esta la oportunidad que está buscando. ¿Qué hace? Pero también aparece el rechazo de la llamada. Talibán. Cruzar el umbral asusta a él. ¿Qué está haciendo esta? Y la comodidad se ve tentadora aunque te cause infelicidad. Es ahí donde ingresa el mentor. Todo héroe tiene un mentor que le ayuda a vivir. Alguien que le dice lo que necesita oír para combatir el miedo. Es el personaje que impulsa hacia la aventura. También están los aliados, los enemigos y las pruebas a superar. El mundo especial obliga al héroe a avanzar rápido. Quiere sobrevivir. ¿Qué es eso? Los desafíos y los enemigos son parte del camino. ¿Qué es eso? Solo podrá superar. Dámelo. Con la ayuda de los amigos. ¿Qué es esto? ¿Quién dibujó esto? Cualquiera. Fue Melien, profesor. Ella hizo el dibujo. Pero ella me dibujó primero, profe. Mire acá. Melien, vos sabés que el celular no se puede usar en clase. Pero... Vamos afuera. Déjeme explicarle, vamos afuera, profe. Tengo que hablar con vos. Vamos. Melien, no está bien que te rías de una compañera. Tamara me molestó primero. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque era lo que podía resolver yo sola. No es así. Si vos tenés un problema, me lo tenés que informar. No podemos seguir así. Voy a tener que hablar con tu mamá. Llegás tarde, te distraes. Vos dibujás increíble, me encanta lo que haces. Pero lo que más me preocupa es que no querés trabajar en equipo. No es que yo no quiera trabajar en equipo. Ellos no se quieren juntar conmigo porque dicen que soy rara. Me cargan, me molestan. Ya no aguanto más a nadie. Chicos, sonó el timbre, vamos, salgan. Chao, gracias, profe. Alto, con vos quiero hablar. Nicolás, ahí va Miguel. ¡Ya, Nicolás! Che, qué bajón lo que le pasó en clase, ¿no? Aparte, pobre, siempre está tan sola. Y pasa que es media rara. Siempre anda con esas cosas extrañas. Tamara dice que ella... Tamara es una tarada. Te dije que no le hagas caso y sabés que dice cualquier cosa. Y vos te la crees encima. Sí, pero es tan linda. ¿Y eso qué tiene que ver? Y mala y linda es un combo explosivo. No sé. Para mí a Melia no le vendría nada mal al orgullo. A mí me da un poco de miedo. Basta. Basta, Nicolás. ¿La podés cortar? Basta. Thank you.
Perdón. Vos no tenés la culpa. Tal vez sea solo un dibujo raro. Como yo. Pero ¿sabés qué? Lo bueno de ser raros es que podemos vivir en nuestro propio mundo. Lo que faltaba, que vos misma te llames rara. Vos te lo buscás, Melien. Que nadie me diga que no. La verdad es que me haces el laburo muy fácil. Ya ni para cargarte da. Cargas sola, rarita. ¿Sabes lo que me molesta de vos? Que te la das de superior, como si con tus truquitos de dibujo fueses mucho mejor que todos. Todo el tiempo llamando la atención. Acá el problema no es que seas rara, sino que te pensás que sos mucho más que nosotros. Ese es un problema tuyo. ¿Qué tengo que ser como tus dos sombras para que no me molestes? Sin personalidad, aceptando todo lo que decís. Ustedes dos podrían quererse un poquito más, ¿no? ¿O prefieren repetir de año y seguir su ejemplo? ¿Qué decís? ¿Está bien? ¿En qué están pensando ustedes? No, no es lo que parece. Queríamos ayudar a Melien. Se había resbalado y estábamos intentando agarrarla. ¿O no, chicos? Sí. Pero es muy grave lo que hicieron. Tamara, no lo puedes tomar a la ligera. ¿Estás bien? Escúcheme. Esto no va a quedar así. ¿Está claro? ¿Eh? Ahora vayan a Laura que es tarde. Ok. Melien. Te noto un poco fuera de la clase. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Algo que pasó con tus compañeros? No, profe, está todo bien. Gracias. Melien, escúchame, te quería decir algo. Déjame en paz. Te dije que era rara. Loco, estoy podrido de que nos sancionen. Además, Tamara, ¿por qué tengo que llevar yo tu mochila? Porque cuando pienso necesito estar liviana. ¿Liviana? Yo te veo comiendo un alfajor. Dale, Iván, me arruinaste una historia recopada. Mira, el chocolate y las ideas van de la mano. Para pensar, necesitas energía. Y el chocolate te las da. Pero claro, pasa que como pensar es algo que vos no haces muy seguido, no lo vas a entender. Por eso soy la única que está planeando cómo vengarse de Melien. No sé si te das cuenta. ¿Realmente necesitamos tanto eso? La verdad es que cada vez que hacemos algo, después pasa algo peor y yo ya no sé qué decirle a mis viejos. Es más, el otro día quise cambiar... A nadie le interesa un tormento en el explorador. Basta. Ey, ¿qué decís? Yo soy exploradora. ¿Tenés algún problema con eso? ¿Será posible que me den un poco de espacio para pensar? ¿Es tanto pedir eso? A veces no sé para qué me esfuerzo siendo un ejemplo a seguir. ¿Para qué? ¿Melien?
Melien. Melien, ¿estás bien? ¿Qué pasa, Melien? Sí, sí, estoy bien, mamá. ¿Todo bien? ¿Estás segura de que estás bien? Voy a atender el teléfono y después bajás y hablamos, ¿dale? Melien, ¿me escuchaste? Sí, teléfono. Sí, bajo. Hablamos, después hablamos. ¿Hola? Ni se te ocurra. No lo puedo creer. Tres veces. Ya van tres veces que me llaman del colegio en menos de un mes. ¿A vos te parece? No, claro que no. Total, a Melien no le importa que su madre tenga que salir a dar explicaciones por cosas que ni conozco. Así que llegás tarde. Así que dibujás a tus compañeros riéndote de ellos. Así que salís corriendo de clases y nadie sabe a dónde vas. ¿A dónde vas, Melien? ¿A dónde vas? No es así, mamá. Lo que pasa es... Lo que pasa es que estás todo el día con estos dibujitos. Ya estoy harta. ¡No! ¿Ves? Nunca me escuchás. No sabes nada de lo que me pasa. Amor, es verdad, a veces no te escucho. Perdóname, no me quería poner así. Pero estoy muy preocupada. Esto de no juntarte con chicos reales te está afectando. Dos semanas de tareas fuera de horario nos dieron por tu culpa. Y no va a quedar así. Así que lo vamos a arreglar ahora. Buen día, chicas. Mirá cómo vuela. De verdad. ¿Sabes cómo te van a encontrar? Como la piba esa, la chica de blanco. ¿A vos que te gustan tanto las series de terror? ¿La debes conocer? ¿Nadie te contó por qué hace años que está abandonada esta casa? Hace mucho, a unas cuadras de acá, vivía una chica que era terrible. Era mala. Envidiosa. Una tarde, jugando a las escondidas, pensó que sería buen escondite meterse en esta casa. Y se metió. La chica entró, pero cuando decidió salir, no pudo. La cuerda estaba trabada, igual que las ventanas que estaban tapiadas. Ella comenzó a gritar, pidió ayuda, pero nadie la escuchó. ¡Auxilio, por favor! ¡Ahora me quedé encerrada! ¡Auxilio!
separaron 2 meses después. ¿Te imaginarás en qué estado? En las noticias la llamaron la chica de blanco, porque fue lo único que se reconoció de ella. La casa esta no se vendió más, porque dicen que acá habita su fantasma. Ojo, que por ahí vine a buscarte, Milén. No es verdad, no es esa la historia. La chica de blanco no murió abandonada. En esta casa existió una vez una niña con una imaginación prodigiosa. Tanto que hizo que su amiga imaginaria tenga un lugar donde sentirse viva. En ese mundo imaginario, juntas vivían un montón de aventuras y la chica de blanco era feliz. Pero el tiempo pasó y un día la chica de blanco se percató de que su amiga ya no pasaba tanto tiempo con ella y casi nunca le hablaba. Cuando su creadora llegó a la adolescencia, la había reemplazado para siempre por otros intereses y la chica de blanco empezó a ser un elemento más de la habitación. Un objeto que no llamaba la atención ni atraía la mirada de nadie. Una tarde su amiga se fue. También se fueron los autos, los muebles y la casa quedó vacía. Solo que la chica de blanco aún seguía en la habitación, como una mancha en el empapelado que con el tiempo pasa a ser parte del lugar. Su vestido blanco perdió el color y fue desgarrado por la suma de los años. Su pelo fue oscureciéndose hasta tornarse negro y sus ojos se ocultaron bajo la sombra del olvido. Su imagen antes soñadora ahora era fantasmagórica. Ya nadie la recordaba. Y pronto iba a desaparecer para siempre. Como un último intento desesperado, la chica de blanco se pasaba las mañanas y las tardes en la ventana de la casona. Miraba a los chicos y las chicas que iban y volvían del colegio, con la esperanza de que un día uno de ellos girara para verla y así volver a ser visible. ¿Yo te estoy buscando? ¿Sos vos? Sí. Hace no sé cuánto tiempo que no me veía. Como verás, acá los espejos no te devuelven ninguna imagen. Aunque no sé si los fantasmas se reflejan. No. Esos son los vampiros. Ah, es verdad. Bueno, puede ser. No importa, gracias a vos, otra vez vuelvo a tener un lugar con quien estar. ¿Sos vos? Lo que le faltaba a la historia que estoy escribiendo, claro. El monstruo aprovechó que quedaste atrapada en la casa y te usa para... ¿Y qué onda? ¿Se asustó o no se asustó? ¿Está hablando con alguien? ¿Pueden abrir la puerta? ¡Ya! ¿Sabes? Gracias a vos se me ocurrió una historia fantástica. Sos una gran narradora de historias, Tamara, ¿eh? Es una lástima que pierdas tanto el tiempo en otras cosas, porque veo un gran futuro ahí. Podrías, no sé, abrirte un canal de YouTube contando historias de terror. En fin, nos vemos. Asustar a Melien va a ser más difícil que hacer el trabajo de fin de año, me parece, ¿eh? Tam,
Tam. Tam. Ay, hola, Melien. ¿Está tu abuelo? ¿No lo saludás? No tengo tiempo, tengo que hacer tarea. Eli, Elizabeth, vení, sentate. Listo, ya puedes salir. Vamos, sé que estás ahí. Estoy yo sola, ¿eh? Salí. Te vi. De verdad te vi. No estoy loca. Lo que se me escapa de las manos y no puedo conectar con ella. Tranquila, Eli. A veces crecer es algo muy complejo. Vos lo sabes bien. También tuviste tus momentos, o ya no te acordás. ¿Cómo me voy a olvidar, papá? Justamente yo tenía la esperanza de que ella fuera diferente a mí. Quiero estar más cerca de ella, pero no sé cómo hacer. Con tranquilidad, con comprensión, con paciencia, Eli. Ella es una chica muy inteligente, va a poder salir de esto. Vos no le transmitas tus miedos, Eli. Dale tiempo. No es una cuestión de tiempo, papá. Y no es lo mismo que conmigo. Soy tan ajena a su mundo y ella tiene tanta imaginación que tengo miedo de que se pierda dentro de sí misma y es desesperante no poder ayudarla. No, no, bueno, tranquila. Tranquila que todo va a estar bien, ¿sí? Déjame hablar con ella. Dale. Melian, ¿puedo pasar? Sí. ¿Puedo? Hola, abuelo. Hola. Perdón que no te saludé antes, es que estoy con un montón de cosas en la cabeza. A veces las cosas se hacen tan grandes que no nos permiten ver lo que tenemos adelante, ¿no? ¿Qué anda pasando? Nada. Vamos, Meli. Nos conocemos bien. ¿Sabes qué? Las cosas más importantes a veces son las más difíciles para hablar. Y si encima están unidas a nuestros sentimientos, por ahí pensamos que no nos van a entender al hablarlas. Sí, puede ser. Tengo una idea. No necesito verte, solo escucharte. ¿No es mejor así? Sí, mejor así. Abuelo, vos vivís entre libros. Estás todo el día entre historias de todo tipo. ¿Qué es para vos la imaginación? La imaginación es... Bueno, es el lugar donde podemos liberar todas nuestras fantasías. Yo imagino monstruos y fantasmas todo el tiempo. ¿Crees que en la imaginación podemos liberarlos? Sí, claro. En la imaginación podemos liberar todo lo que querramos. La imaginación es infinita. Pero vos eso lo sabes mejor que nadie, Meli. Sí, bueno, pero yo te pregunto si de verdad podemos liberarlos. ¿En qué sentido? Lo que imaginamos no es real, Meli. Es eso, es imaginación. No estoy tan segura de eso. ¿Y si la imaginación es un poder? Claro que es un poder. Es el poder de crear algo donde antes no había nada. Pero si esa nada se transforma en algo, sale de la imaginación y se vuelve realidad.
podría pasar. ¿Vos estás hablando de amigos imaginarios? ¿No estás un poco grande para eso? No creo que sean tan imaginarios ahora. Claro, mi amor. Claro que son reales. ¿Ves? Son reales porque vos le diste un lugar donde quedarse. Salieron de esa cabecita imaginadora y los trajiste a la realidad al dibujarlos acá. Donde todos tus amigos puedan conocerlos, ¿entendés? Eso sí. Como tu cabeza los creó, tu cabeza los controla, ¿sí? Gracias, abuelo. Bueno, ahora tomate el jugo y baja. Así hablamos todos juntos con mamá, dale. Dale. Bueno, dale. Te quiero. Yo también. No sé si sos real o imaginaria, pero me voy a tener que acostumbrar a verte. De alguna manera me hace sentir bien. Es lindo tener amigos, aunque sean de papel. ¡Ah, pedazo de malo! Che, qué bueno que están estos lentes. ¿Vieron que lo vintage se puso de moda? Redan para unas historias. ¿Qué haces? ¡Basta! ¡Basta! Nos juntamos para pensar un plan de venganza. Dale. ¿Qué ideas se les ocurrieron? Yo tengo una idea. Todo sucede un desfile de modas. La gente está entusiasmada porque ya llega la estrella principal, que obviamente que soy yo. Y hay muchas expectativas, fotógrafos por todos lados, luces de colores, jugos de frutas exóticas, una gigantografía mía. ¿Y qué más quieren? ¿Y esto qué tiene que ver con Belión? ¿Me explicas? Yo sé que no tiene nada que ver. Pero no me digas que no soy una idea genial. Es imposible que de los dos no se cae una idea. O sea, una te pido. ¿Para qué me incluís a mí? Si todavía no escuchaste mi idea. Vamos, a ver cuál es tu idea, contame. No, ahora por canchera no te la digo. Dale, Iván. Estoy desesperada, ¿no me desesperada? ¿Cuál es tu idea? No tenés ninguna idea, ¿no? No, no tengo ninguna. Ey, pero no me gusta que te anticipes. Mi idea del desfile para el trabajo de fin de curso sería genial. Pero ahora no tendríamos que estar pensando en eso. Para mí, tendríamos que representar una obra de acción, con coreografía de peleas, patadas, piñas, robots, de todo. Sí. Y yo, si quieren, puedo ser la heroína que viene de otro planeta con una capa de brillos, una corona de luces y ¿qué más quieren? Sí, sí. Silencio. Para el trabajo de fin de año ya tengo pensado qué es lo que vamos a hacer. Habrán notado que estuve asistiendo a clases de música después de la escuela, ¿no? Ah, sí. Estás bien, Tami. Para mí, la guitarra se la aprende tocando. Eso de ir a cursitos es medio de pichis. Música. Música, eso vamos a hacer. Van a estar todos tan copados con la música que no van a darse cuenta del mensaje oculto que les vamos a meter. Vamos a ir en contra de los profesores, en contra de los padres, contra el mundo. Basta de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a qué hora acostarnos, cuánto tiempo usamos el celular, si jugamos mucho a la Play. ¡Basta! ¡Basta! El mundo no es de los viejos. El mundo es nuestro. Y nos lo quieren robar. Vamos a crear nuestra propia banda antisistema. Tami, ¿te picó algo? Ustedes no entienden nada. Hay que pensar qué es lo que le gusta a Melien. Qué le apasiona. Qué le interesa. Todo. Ya sé. Vestirse como para una fiesta de disfraces.
cree y entiende la razón de vestirse así? Eso es fácil. Los dibujitos pedorros que hacen su cuadernito todo el día. Pero te juro, no te llamé. No es verdad. Esto no te está pasando. Como dijo el abuelo, pura imaginación. ¡Ey! ¡Más despacio! ¿Qué pasa, Melian? ¿Eh? ¿Y si vengo? ¿No lo notan un poco raro? Que esté ahí vacío. Está vacío porque Miguel Ramírez está con gripe, Melian. ¿Qué tiene de raro? Sí, claro, Miguel. Es el mismo banco de siempre, ¿no? Sí. Es el mismo banco, igual que todos los otros bancos. Es que sabe, profe, que yo lo veo ahí y le noto algo distinto. Como que tiene algo nuevo, ¿no? Esto me supera, profe. Yo sé que no tengo que molestar a Melian, pero dígame si no es digno de llamarla la chica más rara del mundo. ¡Basta, Tamara! A ver, Melian, no te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que tiene de distinto, de nuevo? Disculpe, profe, ¿yo puedo ir al baño? Sí. Melian, ¿estás bien? ¿Crees que te acompañe alguien? No es necesario. Creo que ya voy acompañada. Tengo que calmarme. Melian, cálmate. Es solo un personaje dentro de mi cabeza y nada más. Me parece a mí me estás evitando. ¿Era que tenías una historia para mí? ¿Qué? No, esto no puede ser. Ahora por eso voy a... ¡comerme tu alma! Tranquila, no puedo hacer eso. No tenés que asustarte, vos me creaste. Un momento. Yo me estoy volviendo loca y vos no sos real. Sos solo el personaje de un cuento. A mí me parece que soy bastante real. Pero no podés ser de verdad. Sos un dibujo. Melian, ¿con quién hablas? Me mandó la profe a ver cómo estabas. Esa sí que no es un dibujo. La... ¿vos la ves? Creo que voy a decir que no te encontré. Vas a tener que empezar a manejar mejor el tema si no querés que te cierren en un manicomio, Melian. No tenés que temer, vos me diste vida. Estoy acá para ayudarte. Mira, abuelo, como que no estoy pasando por mi mejor momento. Así que de grupo, nada. Ninguna cláusula me puede prohibir hacer una presentación solitaria. Si está bien justificada, puedo hacerlo. Melian, el trabajo final es grupal. Vas a necesitar otras personas. No. Durante el año vimos unas funciones de títeres. Si hago algo así, puedo manejarlos todos yo. Sí, pero así vas a poder manejar un solo muñeco por vez. Y lo lindo sería que interactuaran, ¿no te parece? Pero si agarro uno con la izquierda y el otro lo manejo con la Melian, derecha. A veces es necesario estar con más gente para que las cosas salgan mejor. No puedo.
voy a terminar haciéndolo con mi amiga imaginaria. ¿Por qué decís eso? Si sabes que eso es imposible. Es que hay veces que siento que no estoy sola cuando dibujo. Ya sé, me volví loca. No. No, no creo que estés loca, ¿no? ¿Ah, no? ¿Y cómo se explica que sienta algo así? Meli, vos muchas veces me preguntaste por qué tu mamá dejó de escribir libros, ¿no? Bueno. Hola. Espera. Hola. Hola. ¿Los puedo ayudar en algo? Sí, estábamos buscando a Melien y siempre nombra este lugar en el colegio, así que pensamos que podía estar acá. Sí, claro. Yo soy el abuelo, Mateo. Mucho gusto. Esperen que ahora la llamo. Gracias. Vienen a buscarte unos compañeros. ¿A mí? Sí, a vos. Bueno, que vengan después. No, no, no. Aprovecha que puede ser tu oportunidad. No, anda. Hola. Hola. Perdona, te estábamos buscando y bueno, se nos ocurrió que podías estar acá. Ok, sí, acá estoy. ¿Qué pasa? Queríamos saber si ya había formado grupo para el trabajo final. ¿No era que nadie quería hacer grupo con vos? ¿Ibas a decir algo de mamá? ¿Qué era? Cosas de la vida, cosas que hay que aceptar. Pero ahora eso no importa. Aprovecha esta oportunidad. ¿Y cómo es eso del grupo? Sí, mira, la verdad es que somos dos y no tenemos todavía nada definido. ¿Mm? Fuera y vos, que tenés mucha imaginación, nos podés dar una mano. Sí. Además, seguro hacemos un muy buen equipo. Y Nicolás quiere hacer una especie de campeonato de videojuegos o algo por el estilo. No me digas que no, por favor. No es un campeonato. Es como un programa. Lo grabamos con el celu, testeamos distintos juegos y hacemos un análisis. Como un gameplay informativo. Da igual. ¿Hacemos grupo? Sí, me vendría bastante bien un poco de ayuda. Bien. Buenísimo. Y estamos en cero total, así que ¿estabas pensando en algo? Bueno, sí, yo tengo una idea. ¿Viste la casa abandonada donde nos pusimos el otro día? Sí. Escribe un cuento sobre un monstruo que tenía atrapado el fantasma de una chica. Y lo usa para atraer gente. Una vez que los engañados están adentro... ¡Le devora el alma! Tenía pensado hacer una obra de títeres. Me gusta la idea. Pero siento que si lo hacemos con títeres, no va a dar terror. Ey, ya sé. ¿Por qué no lo interpretamos nosotros y hacemos una obra de teatro? No, paren. ¿Y si hacemos una película? ¿Podemos hacer eso? Sí. Yo tengo una cámara de video y podemos grabar una mini película en vez de una obra de teatro. Mi viejo graba casamientos, así que tengo todo. Me gusta, es buenísimo. ¿Qué decís? No, sí, me encanta, pero yo no sé si me animo a actuar. Te vas a animar. Te ayudo yo, que hice un año de teatro y te va a encantar. Es más, te reveo como la chica fantasma, ¿no? Sí, claro. No. Esa podría ser vos. Yo ya tengo el papel perfecto para mí. ¿Cuál? Hola, Tami. Me dejó pasar tu viejo. ¿Todo bien? ¿Organizamos algo para el finde que no tengo nada que hacer? ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. No me pasa nada. Da, estás mal porque nos reímos de tu vida para el trabajo práctico, ¿no? No. No, mirá si me va a molestar eso. Ya sé qué te pasa.
no sé. ¿No te cansa estar todo el tiempo marcando diferencia? Siempre a la defensiva. No. No, además tengo que hacerlo. Ya repetí de año. No soy la mejor en ninguna de las materias. Y si no hago algo que me haga valer, me van a tomar como... ¿Cómo qué? ¿Una persona más? Todas las personas son una persona más. Menos yo, que soy súper genial. Pero, volviendo al tema, creo que en esto Melian tenga razón. Tal vez sos buena para, no sé, algunas cosas que no le estás dedicando tiempo y podría... ¿Qué? Basta, Caro, basta. Hay que hacer lo que nos toca hacer. Yo no me voy a echar atrás, ¿ok? No nos vamos a echar atrás. Tengo una consulta. Esta parte está mal porque no concuerdo. ¿Saben qué estuve pensando? Podemos ponerle un filtro al video para que quede como más raro. Ya sé. En edición podemos ponerle un efecto blanco y negro y así va a parecer una película antigua. Me copa, dale. Trata sobre un chico llamado Matías, que es interpretado por nuestro compañero Nicolás, el cual entra a una casa media abandonada y escucha a una chica pidiendo ayuda. Y bueno, más tarde son sorprendidos por el monstruo, pero bueno, esa parte no me toca a mí, sino a mi compañera Melian. Explícale a los chicos lo del monstruo. Sí, el monstruo. Teníamos pensado hacerlo con diferentes telas. Mira, Tami, le saqué fotos al trabajo práctico de Melian. Fíjate si te da alguna idea. ¿Sabes? Aunque pensaba que me estaba volviendo loca, ahora te extraño. ¿Seguís ahí? Ay, Melian, me asustaste. Era vos. Y sí, ¿a quién esperabas? Supongo que a nadie. ¿Necesitabas algo más? No. Venía a ver cómo estabas y ya te habías dormido. Me encantan esos chicos, ¿eh? Se nota que hacen un buen equipo. Sí, la verdad que son recopados. Son re buena onda. Además, tienen un montón de ideas. El trabajo final va a quedar genial. ¿Viste que yo te dije que estaba bueno eso de trabajar en equipo? Bueno, te dejo. Me voy. Mamá, ¿vos por qué dejaste de escribir? Porque sentí que no... Que no lo necesitaba más. Y... Vos eras chiquita y... Quería pasar más tiempo con vos. Y además, me empezaron a pasar algunas cosas que no... ¿Qué cosas? No tiene ninguna importancia eso ahora. Además, después empecé a corregir a otros autores y a meterme en esos otros mundos, que es algo que a mí me encanta, me divierte, me hace bien. Mira, te voy a decir algo. Cuando las cosas no salen como nosotras queremos,
Lo más fácil parece ser encerrarnos adentro de nosotras mismas, adentro de nuestro mundo. Pero yo aprendí que es exactamente al revés. Cuando las cosas se complican es cuanto más afuera hay que sacar lo que tenemos adentro. Y eso nos hace fuertes. Gracias, Ma. Te quiero. Yo también, mi amor. Mucho. Bueno, descansa, dormí. Mirá lo que conseguí, el vestido de 15 de mi mamá. Rida para la fantasma, ¿o no? Esta imagen no sé por qué la relaciono con vos. Este no es un cuento feliz. Es una historia más que se esconde entre los misterios de este mundo. Comienza con el fantasma de una chica que está atrapada en esta casa y es utilizada para atraer inocentes. ¿Quién está detrás de todo esto? Pronto, una nueva víctima lo va a descubrir. Hola. ¿Estás ahí? ¿Dónde fuiste? Acá, por favor, ayúdame. Bueno, pero vení. Si no venís, no puedo ayudarte. No puedo. Tenés que venir vos hasta acá. Se me dobló el tobillo y no puedo caminar. Este lugar da miedo. Dicen que está maldito. ¿Por qué entraste? Vine porque me dijeron que acá había unas flores muy bonitas y entré a buscarlas. Corte. ¿Cómo quedó? Buenísima, pasemos a la otra. Pará. No vengas. Todavía no llega. Andá, corre, escapate. Es una trampa. Quedó. Buenísimo. Che, Tam. No estoy muy seguro de esto. Nuestro proyecto está bastante bueno y mirá si por meternos en este quilombo... Vinimos a hacer algo y lo vamos a hacer. ¿Cómo se ve desde ahí? Todo bien, tengo la toma perfecta. ¿Por qué no tenés listo lo tuyo? Bien, ahora vamos a la parte en la que el chico está hipnotizado. Podríamos tomar de frente al monstruo acercándose como si la cámara fuera el chico el que va a hipnotizar. Me parece bien. Dale, a ver. Dale, vamos a grabar. Es el momento. ¿Listo? ¡Ey! ¿Dónde estás? Pará, que esta parte se ve genial. Quiero ver qué pasa. Iván, es ahora. Lo hacemos ya. Si no, vas a aparecer ahí, pero una patada. Prepárate que vamos. ¿Qué haces acá? Este es un lugar privado. No, es que estábamos... ¡Silencio! Acá hablo solo yo. ¿A ver qué tienen acá? Es mi mochila. ¿Qué es esta porquería? Si es una porquería, hay que tirarlo. No. Ese es mi cuaderno. Muy bien. La basura va en el tacho. No, por favor, no.
Decime que lo filmaste. Todo. Esto va a ser viral. Vengan. Mirá cómo quedó. No, me muero. Mara, ¿qué hiciste? ¿Vos pensás antes de hacer las cosas? Meliel, ¿estás bien? Meliel. Era parte del plan, ¿no? Señor monstruo, no me coma. Todavía tengo un futuro brillante como influencer. Van a tener lo que se merecen. ¡No! Escúchame. Vos no sos como ellos. Vos sos diferente. Como tu cabeza los creó, tu cabeza los controla. Cuando las cosas se complican es cuanto más afuera hay que sacar lo que tenemos adentro. Y eso nos hace fuertes. Hojas. Necesito hojas blancas y lápices. ¿Qué? ¡Las necesito ya! Sí, en mi mochila yo tengo lápices, pero escúchame, estas hojas no sirven porque están todas escritas, ¿sí? Nicolás, necesitamos que vos vayas a buscar en tu mochila que tenés más hojas. No me parece buena idea. Vamos, Nicolás, vos podés, vamos. Qué mala idea. Voy a morir sin novia. Esto no puede ser. De papel o imaginaria, hoy tenés que volver. Tengo una oportunidad. Espero funcione. Va a funcionar. Es hora de seguir esta historia. Tranquilo. No necesitas comer de estos chicos. Tengo algo mucho mejor para vos. Tengo atrapada el alma de 100 niños. Yeah.
Están todas dibujadas. Chicos, escóndanse. Pero te podemos ayudar en algo. No sé qué puede llegar a pasar. ¡Vamos, vayan! Vas a salvar a los que siempre te molestan. Entonces, voy a comerme tu alma. Siempre creí en vos. Gracias. De nada, para eso están los amigos. Y gracias a ustedes también. ¡Qué flash! Bueno, chicos, me parece que nos quedamos sin trabajo práctico. Belén, no hay forma de pedirte perdón, pero te voy a decir una cosa. A veces el miedo, si lo dejas ganar, se transforma en odio. Y eso me pasó a mí. El miedo por ser menos hizo que vea las cosas mal. Saquemos que casi nos morimos todos, detalle. Te pido perdón. Por esto, por ayer, por antes de ayer. Y así hasta el día que nos conocimos en esta vida. Todo bien. Paren. Se me ocurrió una idea. Ya no voy a ser una esclava tuya. Así que con este conjuro te envío al pozo de donde perteneces. Clatus, Parada, Nicto. Vamos. Bueno, supongo que volvería a quedar atrapada en este lugar. ¿Cómo? Sin tu ayuda, ellos hubieran quedado encerrados acá para siempre. ¿Y si te venís a vivir al altillo de la escuela? Así estás más cerca de nosotros. Sí, dale, vení. ¿Querés? ¡Vamos! Muy bien. No puedo creer lo que hicimos. ¿Lo que hicimos? Yo no puedo creer lo que ella hizo. Totalmente. Lo hicimos todos. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Se dieron cuenta, ¿no? La cámara me ama. ¿Qué decís? Ahora prepárense. El grupo que viene nos va a presentar un videoclip. Por toda la escuela me conocen como la chica más rara del mundo. Y la verdad es que no me molesta para nada. Después de todo, ¿quién no es raro? Sobre mí y nadie siente lo que siento desde aquí. Ser distinta, creando y existir.
perfecta condición. No hay secretos, solo imaginación. Si los sueños se hacen realidad, con tan solo dejarse llevar, hoy tu nuevo mundo empezará. Si tu mente cree, creará, y los miedos ya no existan más, lograrás todo lo que imaginas, hasta el cielo y más allá. Por descubrir, ya no importa, intento resistir. Es mi vida y la tengo que vivir. Si los sueños se hacen realidad, solo dejarse llevar, hoy tu nuevo día.